Francesca habló sobre la nueva pareja de Khan. Muy débil. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Francesca habló sobre la nueva pareja de Khan. Muy débil. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Se ha anunciado el nuevo socio de Khan Yaman. Casi todo el elenco de la serie Sandokan ya está listo. Se hicieron muchos comentarios para este elenco. Los comentarios más interesantes provinieron de los ex socios de Khan Yaman, Francesca Chillen y Demet Özdemir. Aquí están esas explicaciones. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que la noticia que recibas te sorprenda. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Francesca habló sobre la nueva pareja de Khan. Muy débil. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Se ha anunciado el nuevo socio de Khan Yaman. Casi todo el elenco de la serie Sandokan ya está listo. Se hicieron muchos comentarios para este elenco. Los comentarios más interesantes provinieron de los ex socios de Khan Yaman, Francesca Chillen y Demet Özdemir. Se ha anunciado que Khan Yaman compartirá el papel principal en la serie de televisión Sandokan. El nombre Alan Avlor nos llamó la atención. Sabemos que el jugador inglés, del que no encontramos mucha información, es muy joven. Creo que esto es lo que quería el equipo de producción de la serie Sandokan. No quería que actrices muy famosas se interpusieran en la serie. Precisamente por eso se propusieron encontrar un talento joven. Después de un rodaje de prueba muy largo, se consideró que Alan Avlor era adecuada para el papel. Entonces, ¿qué opinas de este jugador? ¿Crees que tendrán buena relación con Khan Yaman? Vamos, comparte con nosotros tus ideas sobre este tema. El elenco del nuevo proyecto de Khan Yaman, Sandokan, finalmente ha quedado claro. Se anunció que la actriz británica Alan Avlor también protagonizará la serie, en la que Khan Yaman protagonizará el papel principal. Si bien este acontecimiento generó gran entusiasmo entre los amantes de las series de televisión, los comentarios hechos por los ex socios de Khan Yaman, Francesca Chillen y Demet Özdemir, llamaron la atención. Se anunció que la actriz británica Alan Avlor también protagonizará la serie, en la que Khan Yaman protagonizará el papel principal. Si bien este acontecimiento generó gran entusiasmo entre los amantes de las series de televisión, los comentarios hechos por los ex socios de Khan Yaman, Francesca Chillen y Demet Özdemir, llamaron la atención. En primer lugar, son bastante destacables los comentarios de Francesca Chillen sobre la nueva pareja de Khan Yaman. Chillen afirmó que el nuevo socio estaba muy débil. Estos comentarios provocaron especulaciones y debates sobre el elenco del programa. Este comentario de Francesca Chillen resonó ampliamente, y despertó la curiosidad de entre los espectadores de la serie. Por otro lado, también llamaron la atención comentarios centrados en la corta edad de Alan Avlor, y las preferencias del equipo de producción de la serie. Si bien se afirmó que el equipo de producción de la serie estaba buscando un talento joven y por eso eligió a Alan Avlor, si Avlor podría adaptarse con Khan Yaman también estuvo entre los temas discutidos. Si bien estos desarrollos contribuyeron a que la serie Sandokan se convirtiera en una producción muy esperada, los comentarios sobre el nuevo socio de Khan Yaman y el elenco de la serie generaron opiniones diferentes entre la audiencia. Mientras los fanáticos esperan con entusiasmo la transmisión de la serie, esperan con ansias cómo será la actuación del nuevo socio en la serie y su armonía con Khan Yaman. El nuevo proyecto de Khan Yaman, la serie Sandokan, es una producción muy esperada desde hace tiempo. Finalmente se aclaró el elenco de la serie, y se anunció que Khan Yaman sería el protagonista. Sin embargo, ¿quién sería el nuevo compañero del reparto de la serie siguió siendo un misterio durante mucho tiempo?
Finalmente, se anunció que la actriz británica Lana Bloor había sido elegida para el papel. Llamaron especialmente la atención los comentarios de Francesca Chigemi sobre la nueva pareja de Kan Yaman. La afirmación de Chigemi de que era demasiado flaco generó una gran controversia entre los espectadores de la serie. Mientras algunos criticaron este comentario, otros expresaron su preocupación por el desempeño del nuevo socio. Este comentario de Chigemi aumentó el entusiasmo por el rodaje y transmisión de la serie. Por otro lado, los detalles sobre el proceso de selección de Lana Bloor y su papel en la serie también fueron motivo de curiosidad. El hecho de que Bloor recibiera este importante papel a pesar de su corta edad dio pistas sobre qué tipo de perfil buscaba el equipo de producción. Elegido como un joven talento, la química de Bloor con Kan Yaman y su actuación en la serie se convirtió en un motivo de gran curiosidad. Por otro lado, los detalles sobre el proceso de selección de Lana Bloor y su papel en la serie también fueron motivo de curiosidad. El hecho de que Bloor recibiera este importante papel a pesar de su corta edad dio pistas sobre qué tipo de perfil buscaba el equipo de producción. Elegido como un joven talento, la química de Bloor con Kan Yaman y su actuación en la serie se convirtió en un motivo de gran curiosidad. Si bien todos estos acontecimientos aumentaron el entusiasmo en la fase de producción de la serie Sandokan, provocaron que surgieran diferentes expectativas entre la audiencia de la serie. Las elecciones del equipo de producción y los comentarios de Francesca Chigemi dieron pistas importantes sobre el camino que seguiría la serie. El público espera ansioso la retransmisión de la serie y las actuaciones de Kan Yaman y Lana Bloor. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos. Ese para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber.